Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso seguimos con Francia, ya nos ha cambiado la banderita. Ya está gobernando Alfonso I. Vaya pintas me lleva, la verdad. Tenemos que asegurar la corona de España, que nos va a hacer saltar un evento para esta gente. El primer paso para reclamar los derechos naturales del rey es asegurar España frente a los diversos gobiernos farsantes que han aparecido. Sus pequeñas disputas provocaron una sangrienta guerra civil en el país. No podemos permitir que vuelvan a hacerlo. Lo cual está bastante curioso, la verdad. Vamos a empezar a hacer industria civil ya, ¿no? Creo que es lo suyo. Tengo una buena industria civil. Luego nos metemos con las militares y esas cosas. No sé si alguien se propondrá invadirnos. Países Bajos no sé si está haciendo algo especial. La piedra angular de la defensa colonial. Estos van a ser un mega imperio colonial. Alemania anula el exilio de Guillermo II. Solicitan a los Países Bajos el regreso del antiguo Kaiser. Publicar una objeción diplomática. La verdad, que me da igual, ¿no? O sea, Guillermo II regresa al Imperio Alemán. Bien. Ahí está. Guillermo II, tío. Antidemócrata y conexiones imperiales. Señor. Y México se ha anexionado a la Junta de México. O sea que no va a haber teocracia, parece. No, Lázaro Cárdenas, pues tiene toda la pinta de que no va a haber ningún tipo de teocracia. Vea, está gracioso. Igual que los carlistas que están por Palmar. Veremos si les podemos echar un cable, ¿no? Dos países, dos coronas. Quiere unir las coronas, obviamente, ¿no? O creamos la facción Alianza Legitimista. Sería como tener dos países, la antigua alianza. Uf. Los carlistas no sé si van a llegar a llegar hasta nuestro momento, ¿eh? España carlista nos da la bienvenida. Vale, pero tenemos que intervenir, entonces. O sea, tenemos una especie de alianza. Pero no me permite entrar en la guerra de momento, ¿no? Tampoco estamos en la misma facción ni nada así. O sea que es comprensible, supongo. Vamos con esto. Pues nada, si podemos intervenir, aunque sea petarnos a los anarquistas, ¿sabéis? Ahora veremos qué pasa. Y con los morados, pues otro frente así, ¿no? No sé, por ejemplo. O no. No sé, tío. A veces la interfaz es un poco por culera. A ver, industria. Y aquí me molaría meter Dunkirk. Me molaría meter convoys. Bueno, a ver si podemos intervenir en España. Ahí está. Debemos tener nuevos enfoques. Vamos a meternos mientras tanto por devaluar el franco. Pues es importante. Interceder por España carlista. Más de 25% de apoyo bélico. No sé si nos va a dar tiempo entonces. Tengo algunas decisiones para hacer, quizá. Esto nos da apoyo bélico. 10%, ¿no? Ya necesitamos 25 puntos más y ya podríamos interceder por
los amigos carlistas. A ver si es posible. A ver si llegamos a tiempo porque están bastante, bastante jodidos. Les vamos a salvar un poco el culo, la verdad. O sea, por mucho que le digas a la IA que tiene que llevar un camino, no necesariamente lo va a llevar. Entiendo, ¿no? Interceder por la España carlista. ¿Francia le declara la guerra a Portugal? Bueno, pues nada, vamos a ver qué tal se da esto. Atención. Écoutez-moi. A ver. ¿Estamos en guerra o no estamos en guerra, tío? Sí. ¿Por qué mis tropas no se pueden meter aquí? Cago en la marsala, tío. Que estoy darle el fucking acceso militar, tío. Nos lo han dado en teoría, tío. Bueno, en fin. ¿Y esto es porque no atacan? Pero no lo entiendo, ¿por qué no están atacando? Vale, ahora atacan, parece ser. Bueno, algo es algo. A ver si los morados hacen algo similar. Seis divisiones, tío. Yo me parto el culo, tío. Guardia Internacional. Muy bien. Y esto se lo damos toda la España carlista. Bueno, en teoría la corona va a ser nuestra, ¿no? Debería. Bueno, se están posicionando, ¿no? Os juro que me pone nervioso esto a veces, ¿eh? Bueno, esto que lo defiendan los carlistas, como buenamente puedan, tío. Vale, están posicionando. Y nosotros a avanzar por el resto. Al principio lo ganamos todo. Ah, claro, Portugal también está en la guerra, creo. ¿No? Sí, Portugal por algún motivo está en la guerra. No sé cómo la habrán baiteado. Podríamos tener otro ejército, en verdad, ¿no? Venga, lo traemos, tío. Algo haremos con él. Caspe es la capital de esta gente. Vale, hemos derrotado a los carlistas. Es el ejército azul. Quitamos eso, por favor. Vale. Qué rápido llegan las tropas a veces, es increíble, ¿eh? Este carrito es el que me gustaría que me hiciese a mí Francia en las partidas con los carlistas, ¿eh? Pero bueno, es curioso, ¿no?
No nos plantan mucha cara de momento. Ay, qué frente más raro se ha quedado. Ecute. Y el objetivo, pues, llegar hasta aquí, ahí ves. Ah, coño, está entrenando. Bueno, si esto se pone a conquistar también, molaría. Tiene que caer esa provincia por ahí, por lo que parece. Computadora. OMG. Vale, pues pinta bastante, bastante guay, tío. O sea, la cosa va bien. Las cosas como son. Luego puede que otras cosas no se vayan a dar tan bien más adelante, pero eso ya lo veremos. La verdad que el camino, este camino monárquico concretamente, no lleva muy lejos. El de la Francia napoleónica, pues sí que va un poquito más lejos, eso sí que es cierto. Perro bueno. Ahí se va metiendo la España carlista, bien. Parece que van haciendo cosas, lo cual es bueno. Madrid está desprotegido, amigo. Eso es. Bueno, parece que vamos completando los objetivos, así que... Vaya carrazo a los colegas, tío. Tenemos tropas por África y tal, es verdad. No sé, no estoy acostumbrado a jugar con un país tan grande como Francia. Al menos que empiece tan grande, ¿sabéis? Quizá para MPs y tal, que vas como más lento, puedes ir contando un poco más las cosas, ¿sabes? Pero bueno, este no es el caso, ¿no? Aquí, claro, se establecen los frentes. Directorio español se anexiona España. ¡Ojo! Al final se ha quedado entre la España franquista y la carlista. Entre la derecha y la derecha. ¿Y Portugal qué pinta en todo esto? Nos están de parte de lo de la España franquista, creo. Los nacionales. Por lo que parece, al menos, vamos. Eso bien la podríamos haber anexionado nosotros, ¿no? Por la cantidad de tropas que hemos tomado y tal. Y este ejército, por ejemplo. Joder, no he puesto ni general, tío. Es brutal. Atención. Hemos devaluado el franco y esto nos permite desarrollo de la metrópoli, por ejemplo. Y aquí, pues, yo qué sé. Esto, por ejemplo. A este morado hemos terminado ya, ¿no? Más o menos. Vean, se terminan de conquistarlo todo. Están simplemente esperando cautamente. Ah, esto está bastante ganado. Pasa que nuestras tropas lo están haciendo bien, eso también es cierto. Ecute. Línea ofensiva. Con la tormenta del desierto, tío. Que nos la lían. Bueno, el objetivo aquí está claro, tomar Lisboa y un poquito hacia el sur. Vale, los naranjas están todavía avanzando. Lógico, supongo. Y estos ya han terminado, ¿no? Los azules, en realidad. Bueno, están haciendo todavía algún ataque y tal. Vamos a tener un poquito más de paciencia. Esto lo hago para... ¿cómo decirlo? Para resarcirme con la derrota. Con las derrotas.
que nos ha infringido España carlista numerosas veces. Oh, va a caer Portugal. Parece. Es una especie de Iberia unido. O sea, podríamos haber tenido una monarquía en Portugal, en principio, ¿no? Industria textil. En principio se tenían que meter por el camino, un camino colonial extraño que tenían por ahí. Quién podría estar curiosete, así que bien. Pero bueno, aquí les hemos hecho un carrazo a los amigos. Que espero que algún día nos agradezcan, ¿no? Va de Bogán. Podemos meter una nueva línea ofensiva. Y activarla. En plan, tomar esto, ¿sabéis? Y aquí falta Lisboa, pero en principio deberíamos ganar esa batalla, ¿no? Sí, vamos avanzando como queremos un poco. Falta este, le hemos hecho círculo. Ya han muerto 38.000 de la Francia de Borbón. Bueno, claro, la dinastía es la borbónica, claro. Supongo que Lisboa capitulará en cuanto se rinda eso. No sé si estoy viendo si hay algo especial que hacer. Parece muy curioso lo de la Unión Europea. ¿Qué países nos piden? A estos ya no nos dejan. Tiene que ser una democracia, entiendo, ¿no? Una democracia que... La democracia francesa que tiene que venir... bastantes países, ¿sabes? De la Unión Europea. Con chetos y eso se consigue seguro. Como en la realidad, que la Unión Europea se hizo con chetos. ¿Cómo vas a unir si no a tantos países? Es imposible, tío. Continúe el ataque. Voulez-vous. Bueno, así que en Lisboa, típica cosa que molaría bastante. ¿Y qué va a pasar? O sea, no tengamos duda alguna. Que yo no quería que pasase las cosas como son. Sí, ahí está, rodeado. Yo quería que fuese una monarquía, estuviese con nosotros por los siglos de los siglos, pero no ha sido el caso, por desgracia. ¿Y estos a dónde se mueven? Ah, bueno, es que no he dicho realmente que tomen esto, ¿no? Supongo. Bouillez-vous. Ah, están los carlistas tomando cosas por ahí, bueno. No está mal. Este acabará cayendo. Uy, qué bonito esto que estamos haciendo, tío. Es maravitupendo. Y Portugal capitula. Oh. Supongo que tomamos todo para nosotros. No podemos. Tomar Lisboa 600. Pues no sé qué podemos hacer. 228 puntos, ¿sabes? ¿Qué es tan caro Lisboa? Podemos hacer satélites, ¿no? ¿Y títere en Portugal? Supongo. Tomar todos los estados. Pues no sé, tío. ¿Qué hacemos aquí? Farmear los puntos. Es tener los 2000. F por Portugal, entonces. Qué absurdo es lo de las paces en el joy a veces, ¿no? Pero bueno. Shit happens. Ahí va caro Sevilla. Maravilloso. Y no sé qué le queda realmente para no rendirse. Pues nada, victoria carlista en la guerra civil. Aprobamos esta victoria, un desarrollo interesante. Y esto nos debería permitir ya pillar el último foco. Que si no me equivoco, es que es muy grande esto, ¿eh? Es unir las coronas. Eso esperemos que la España carlista lo acepte. Debería, ¿no? Si no, igual se lo tenemos que explicar. Y tenemos que volver a pasar por el territorio español. Pero vamos a subir la velocidad. Solo nos interesa que esto termine.
Vale, desarrollo de la metrópolis, 67 de 70 días. Ahí está. Y unir las coronas, ¿no? Ahora que hemos asegurado España, podemos unir las coronas y crear un nuevo reino, el reino franco-español. El reino de Franco iba a estar igualmente, ¿no? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Soy muy gracioso. Seguimos sacando esto. Mejor la construcción primero. Esto lo he aprendido a base de jugar multiplayer. Soy un grandísimo jugador. Dar asilo a los investigadores. Pacto sinarquista. Perú y México y Venezuela, El Salvador, están como haciendo alianzas, tío. Este camino no lo he visto nunca. México católico. Dejar muy claro que son católicos. Partida más loca, tío. No sé si he puesto algo loco en Estados Unidos también. Creo que no. Pero ya ha estado gracioso. Vale, vamos a meter más industria todavía. Si cabe. Ahí justamente no metería. Y tenemos resistencia a la ocupación. Ah, se ve aquí, coño. Vale, aquí tenemos que poner policía militar, ¿no? Pero no lo hemos desarrollado. Territorios ocupados. ¿Y esta pestaña dónde se ve, tío? Lisboa. Control civil. Fuerza policía local, ¿no? Pensé que podíamos reclutar tropas para lidiar con ellos. Raza del Reino Unido. ¿Tengo territorio en el Raza del Reino Unido? Ah, claro, esto es mío, ¿no? Claro, ahora tenemos un montón de territorios ocupados. Y no puedo poner aquí policía militar. Brigada colonial. Y ahora hay que editarla para meterle policía militar a la brigada colonial. Ahí está, unir las coronas. Un segundo, a ver qué pasa. Y aquí, ¿qué sería? Meterle policía militar. Ahí está. No, ya estaría, ¿no? No sé. Pues ahí está la Francia de Borbón, dos Sicilias. Bueno, pues vamos a dejar por aquí este capítulo. En el siguiente probaremos un poquito Portugal. Y con eso, pues yo creo que queda zanjado de cada lanzamiento que veis un poco el DLC, ¿vale? Y nada más, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.